Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. El comentario ponderado de las informaciones más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y un servidor Edmundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas Edmundo, aquí con algo del proceso viral de la gripe, pero estamos bien. Quería preguntarte, ¿ya estamos en el 23? Falta poco, falta muy poco. Pero uno siente como que ya cruzó. Para usted, desde mañana, pues sí que está en el 23, porque ya usted mañana cierra. ¿Eh? Así oye, es. Usted tigarazo, usted cogió vacaciones en sábado Super 7, los dos sábados, el que pasó y este tranquilo, también. Tranquilo, tranquilo, que se puede escuchar. Pero es después que, no lo están escuchando. Por eso que te digo. No, pero mira, hay un cuento de Juan Bosch, Rumbo al Puerto del Origen, que es fundamental en la literatura. La literatura dominicana. Sí, y prácticamente universal, que incluso Balaguer llegó a decir que hubo otro autor que prácticamente copió ese cuento con otro rumbo, para que Hemingway. Pero bien, lo que pasa es que yo soy de San Juan y la familia vive en San Juan. Entonces, ya el mismo 31 es difícil salir para allá. Entonces, voy, como ustedes lo hacen muy bien, y el sábado anterior yo lo vi y lo escuché también. Así que les deseamos. Pero, señores, ustedes saben, siempre los sábados, el sábado Super 7, que ahí está un equipo extraordinario, diverso, democrático, en las 107, desde las 7 de la mañana hasta las 10. Quiero ahora, a propósito que la gente ha almorzado y ha probado tanto, desear el feliz almuerzo para la gente y compartir con ustedes este momento de la vida que es tan distinto, tan particular, a propósito de todo lo que ha sucedido, mucha alegría, una cantidad inmensa de dominicanos y extranjeros que han venido al país, sobre todo también por el calor nacional que es indiscutible y único, y además la situación de la temperatura en los Estados Unidos que ha motivado que más gente venga. Entonces, la gente que aún no ha almorzado, pues, le deseamos buen provecho a los que vienen. Y agradecerle a ustedes que todo este año se han correspondido con este canal y todo lo que es la plataforma de ACD Media, que indudablemente tenemos un gran compromiso con la verdad y la pulcritud. Y noto que este canal y los medios de ACD Media han tenido un gran compromiso con la democracia y la promoción del desarrollo. Y el trabajo. La diversidad de opiniones, de ideas, las ideas encontradas, eso es fundamental para construir una democracia, para que se fortalezca cada día más. Y además el compromiso que tenemos todos los que pertenecemos a este grupo, porque uno se va dando cuenta de cómo nos vamos consolidando en la preferencia nacional y bueno, eso obliga a que cada uno tome con más responsabilidad la sagrada tarea de comunicar, de informar adecuadamente a las personas para que puedan tomar las mejores decisiones. Bueno, no es costumbre que uno lo haga, pero hay que agradecerle a don Dani Alcántara, sí, que conjuntamente con todo este equipo ha tenido unos precios y un valor tan importante para lo que es la diversidad y los diferentes credos. Aquí nunca se nos ha dicho qué decir ni no decir en este ejercicio. Entonces, como ustedes saben, somos una plataforma que junto con 14 TV, la Super 107, Procesodías.com, Proceso.com. Siete días y Periodismo Global. Entonces, el liderazgo que los programas de aquí se han consolidado, vale un piropo para ustedes, los de la mañana, Diálogo Urgente, que me dio toda una diversidad, la atención de la que son correspondidos este programa, que es un programa especial, las emisiones de noticias y toda la programación de tanto 14 TV como este canal, y ahora el liderazgo fortalecido de la 107, son méritos. Y cuando yo oigo que la gente llama para agradecer la diversidad, la apertura y la oportunidad de opinar, me siento muy bien con lo que acontece en estos medios. Pues bien, ustedes saben que hubo un periodista cuyo nombre no recuerdo,
Me prometo que en otra ocasión vendré con el nombre y con la frase exacta como él la dijo en aquella ocasión. Él dijo, el periodismo, el que hace buen periodismo, es el que con sus comentarios, con sus reportajes, con sus estudios, con sus noticias, molesta a alguien. Algún sector de poder se tiene que sentir molesto con el comentario, el reportaje, la información, la noticia, el análisis. Lo otro es relaciones públicas. Como nosotros no somos relacionadores públicos, tenemos necesariamente que iniciar poniendo un tema controversial. Y es el hecho de que la Junta Central Electoral se ha sentido preocupada por las modificaciones que le ha hecho el Senado al proyecto de reforma de las leyes de partido y ley electoral. Vamos a ver esta historia para poner el tema en contexto y luego venimos con nuestros comentarios. El pasado martes 20 de diciembre, el Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, presentado por la Junta Central Electoral. A una semana de que la Cámara Alta aprobara la pieza, el organismo comicial manifestó que está preocupada por algunos detalles que, a juicio de esa entidad, debieron ser objeto de reforma. En lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente. Tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes. Román Jaques Liranzo advirtió que la modificación al artículo 25 de la ley 1519 de régimen electoral representa una merma a la autoridad y autonomía del Pleno de la Junta. Toda vez que se le impone el pronunciamiento a solicitud de las organizaciones políticas sobre cuestiones que quedan abiertas, además de la celebración de audiencias periódicas, incluso mensuales, durante el año electoral, convirtiendo al órgano administrativo en un órgano contencioso electoral, lo cual es contraproducente con su naturaleza constitucional de organizar el proceso. El titular de la Junta Central Electoral hizo además algunas observaciones en cuanto al proceso de evaluación, análisis y posterior aprobación de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Se valore la aprobación del financiamiento político público con la fórmula y los criterios sugeridos por la Junta Central Electoral, los plazos de precampaña, el orden de la boleta electoral y los topes de gastos de precampaña. El documento con las observaciones de la Junta Central Electoral al proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, aprobado por el Senado, será presentado este miércoles a primera hora en ambas cámaras legislativas. Bien, miren, señores, la verdad es, digo yo, que de manera muy particular, la clase media dominicana, que fue la que prácticamente le dio el triunfo al PRM, excluyendo otras variables políticas, como la división del del PLD, etcétera, etcétera. Obviando todo eso, la clase media fue la que le dio la victoria al PRM. Sobre la base de que el presidente Luis Abinader y el PRM prometieron de que iban a hacer todas las reformas, todas las transformaciones necesarias para fortalecer la institucionalidad del país. Por ejemplo, las reformas para tener un sistema de partidos robusto, transparente, democrático y fuera de corrupción. Bueno, pues precisamente a una de las críticas
que se le hizo a la clase política y de manera muy particular al PLD, que a la sazón, antes de la aprobación de la ley de partidos políticos y la ley electoral, impusieron su mayoría mecánica para imponer esas leyes. Que todo el mundo sabe que fueron tan mal concebidas que obligó a la Junta Central, al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional a mutilar esas leyes porque tenían muchísimos artículos inconstitucionales. Pero que además la misma le quita la capacidad, le cercenó la capacidad a la Junta Central Electoral de administrar, supervisar, fiscalizar y sancionar los delitos electorales y la administración adecuada del proceso electoral. Bueno, pues preocupada por eso, la Junta depositó sendos proyectos. Uno pensaba que, dada la promesa hecha por el PRM y el presidente Luis Abinader, pues ahora se iba a atender adecuadamente a la Junta Central Electoral. Pues no, el Senado, mayoritariamente PRMista, una vez más, mutiló el proyecto de la Junta Central Electoral para concebir un adefesio jurídico electoral que permite que no haya transparencia en los fondos, en los manejos de los fondos, en financiamiento, en quién hay que dar el dinero, etcétera, etcétera. Precisamente ese fallo en la ley es que permite que el narcotráfico, el lavado de activos, el dinero corrupto entre al proceso electoral. Fíjense, precisamente el PRM debería de estar más motivado a que haya un cambio en el tema de una modificación a la ley. Por algo muy sencillo. Por algo muy sencillo. El PRM tiene una denuncia grave. ¿De parte de quién? De parte de un miembro del PRM, Máximo Castillo Salas, que ha dicho que el PRM financió su campaña con dinero del narcotráfico. Uno de los grandes problemas que tiene precisamente el sistema de partidos políticos. Pues no le importó. Entonces yo tengo que pensar que primero, como no le importó que ese mamotreto de ley surgiera, el PRM no está comprometido con la transparencia. El PRM no está comprometido con el sistema de partidos políticos. El PRM está comprometido con la corrupción. Yo la verdad es que estoy sin palabras. Yo tengo que creer que fue verdad lo que dijo Máximo Castillo Sala. Que realmente los dos legisladores, narcotraficantes y extraditados a Estados Unidos, realmente financiaron, pues parece que fue verdad, que financiaron la campaña de Eduardo Estrella con 15 millones de dólares, le dieron 3 millones de dólares a José Paliza y además fue con la anuencia del presidente. Por esa simple denuncia, el PRM debió de actuar de otra manera para despejar cualquier duda que haya sobre eso. No, han mantenido el silencio
y ponen a todo el mundo chivo obligatoriamente, a todo el mundo en suspicacia obligatoriamente con esta nefasta decisión. Pero aún sea mentira, aún sea un invento de Máximo Castillo Sala, que todo el país debería estar pidiendo una explicación, aún sea un invento de Máximo Castillo Sala, reitero, como quiera es un abuso de parte del gobierno, una falta de respeto de parte del PRM pasar esa indecente propuesta legislativa. Mira, Edmundo, hay temas tan interesantes sobre el abordaje de este tema. Por ejemplo, ¿quién deposita a última hora, porque esto fue ahora en diciembre, ese proyecto ante el Congreso? Lo deposita nada menos que Eddie Olivares, quien es un experto en asuntos electorales. Y por el tiempo que duró en la Junta Central Electoral... Pero yo no puedo creer que fue Olivares. Claro, él fue quien lo depositó. No, pero yo no puedo creer eso. A nombre del partido. Yo me niego a creer eso. En el Senado. Yo me niego a creer eso. A nombre del PRM, él fue quien lo depositó. No, eso es mentira. Yo creo que te han dado la información. No, que yo lo vi en las imágenes de televisión incluso. Entonces, este proyecto inicia... Eddie Olivares, que atacó tanto el show que hizo con los artículos y atacaba muchísimo a Roberto Rosario. Ese mismo. No, tú estás relajando. La otra naturaleza que el PRM, que llegó a ser tan contestatario en la parte de oposición, hoy el partido oficial. Y si algo se reclamó para el pasado proceso, para las leyes electorales, la 3318, fue, por ejemplo, un discurso nacional de la sociedad civil de la limitación de los recursos. Ahí no hay ninguna explicación que pueda darse para que ese proyecto no se incluya, y peor, para el Senado, que está demostrando que uno de los peores Senado de la República, porque cada cierto tiempo ellos aprueban un proyecto y es en la Cámara de Diputados que puede sancionarse y verificarse. Tienen que corregirlos, porque ahí hay una amplitud de la democracia, de la participación, y siempre, históricamente, la imagen que se ha tenido del Senado, de que es la parte que culmina los procesos más especializados. Pero yo te digo lo siguiente, antes de ver una historia respecto a los legisladores que opinaron sobre la pieza, si usted no le da a la Junta Central Electoral la capacidad de sancionar, ¿de qué sirve eso? Bueno, pero eso parece bastante... Dígame, ¿de qué sirve que usted ponga en una ley, que usted impida en una ley, que usted no puede sancionar a nadie? ¿De qué sirve eso? Es un disparate. Pero hay eso un no detalle. Sirve para nada, es un disparate. Que solamente el PRM se lo ocurre. Hay un detalle y nos lo recuerda a Héctor Guzmán, quien es dirigente nacional del Partido Revolucionario Dominicano, que hubo 11 sesiones en que los partidos estuvieron poniéndose de acuerdo para tal fin. Esa es una hipocresía y una burla imperdonable de parte del PRM. Así que es. Habla de transparencia y habla de qué, de justicia independiente y de fortalecimiento institucional. ¿Qué es el disparate ese? La bucería. Vamos a ver la historia de los legisladores. La Junta Central Electoral se muestra en desacuerdo con varios artículos de dicha ley aprobada en el Senado de la República. Diputados de los diversos partidos se muestran de acuerdo con que una comisión estudie el proyecto y se logre una ley de consenso. Y lógicamente que cualquier arreglo que haya que hacerse se hará, pero nunca en la medida en que lo quiere uno u otro. Porque la Junta también quiere que se le entregue la hegemonía, el control total y absoluto. Es decir, habrá que buscar un equilibrio, pero reitero, es un proyecto que apenas llega a la Cámara de Diputados, se están haciendo los arreglos. El proyecto de ley fue conocido en el Senado, que en la Cámara no se ha aprobado. Por lo tanto, todavía hay espacio para buscar los consensos, para dirimir las diferencias. Pero yo siento que la Junta ya logró su objetivo, que era introducir un proyecto de ley
a los fines de que nosotros revisáramos la ley anterior y pudiéramos proponer una ley mucho más adaptable a la realidad. La Junta Central Electoral tiene un derecho que la asiste. Ellos han hecho recomendaciones, pero debe haber primero voluntad política en este Congreso para que se pueda aprobar esa modificación de ley que es importante para el sistema de partido de la República Dominicana. Sin embargo, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez, afirma que la pieza aprobada en el Senado es un traje a la medida del PRM para la reelección del presidente Luis Abinader. No es lo mismo aquí en la Cámara de Diputados. Aquí en la Cámara de Diputados hay mayor pluralidad democrática. O sea, aquí tendrán que discutir, tendrán que consensuar con toda la fuerza política y no pasarán las pretensiones reeleccionistas que pretenden con esta ley acomodar la reelección del presidente Luis Abinader. La ley electoral fue enviada a una comisión para estudiar las diferentes propuestas y es esperada por la Junta Central Electoral para aplicarla en las próximas elecciones. Bueno, ahí está. A mí me parecen todas esas declaraciones de los diputados una reiteración de las chácharas que decían la otra vez. La mayoría de esos diputados que están ahí, cuando se discutió la última ley, el mismo discurso. Finalmente aprobaron un disparate, un adefesio jurídico, una ley que lo que hace es retrasar el fortalecimiento, el proceso de fortalecimiento institucional. Son todos unos... Me callo mejor. Mira, pero podemos resumir que ahí lo que hay es una derrota de la transparencia. Es decir, y el gobierno está cayendo en esa imagen y creo que va a pesar mucho, porque esta es otra de las medidas que se quería pasar de contrabando en diciembre, en el tiempo que estamos todos en fiesta. Y es extraño que frente a un límite de uso de los recursos, la capacidad que tiene la Junta para sancionar, que fueron reclamos sociales de la llamada sociedad civil incluso. Bueno, seguir viviendo en un paisito batatero. ¿No queda de otro? Seguir viviendo en un paisito batatero. Mientras tanto, vámonos a la pausa, querido. Vámonos a la pausa.